el Ministerio de Educación, el gobierno del presidente Bukele, el despacho de la primera dama, el Ministerio de Salud, estamos comprometidos con una reforma integral. Y ustedes son testigos de lo que hemos empezado a cambiar en el Ministerio de Educación. Esta no es una operación solamente del Ministerio de Educación. Nosotros recibiremos a los niños que el Ministerio de Salud va a atender y seguirá atendiendo hasta que cumplan 8 años. No estamos fraccionando a los niños como se hacía antes. Un pedazo del niño le toca al Ministro de Salud y otro pedazo del niño me toca a mí. Los niños son seres con un desarrollo continuo a quien debemos atenderlos de manera integral.